Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta ponencia. Mi nombre es Jacqueline Sánchez Esponda y soy la LPO AST. En este día vamos a tener una ponencia dada por nuestras compañeras de nutrición llamadas Jessica Puga y Valeria Villanueva. Esperamos que sea de su agrado y que puedan seguir todo lo que ellas nos están enseñando. Cualquier duda pueden ponerlo en los comentarios o en el grupo ya respectivo. Todas serán contestadas al final. Espero la disfruten. Las dejamos con ellas. Muchas gracias. Hola, gracias. ¿Nos pueden dar permiso para compartir pantalla, por favor? Sí, voy. Sí, gracias. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya. Pues perfecto, ok. Bueno, primero que nada, pues somos, como ya nos presentaste, Jacqueline, Valeria Villanueva y Jessica Puga. Las dos estudiamos nutrición en Mérida, específicamente en la Universidad Marista, y tenemos las dos un blog en Instagram y en Facebook también, que se llama The Vital Blog, en donde compartimos muchísimos posts informativos basados en evidencia científica, recetas y hacemos infinidad de dinámicas. En esta ocasión, el tema que vamos a abordar es Let's Be Healthy, Seamos Saludables. Y quiero agradecer a Umech y a Sophie Hernández por contactarnos y dar esta plática que realmente es muy importante, más en esta época de pandemia, que necesitamos más que nada que la gente cambie de hábitos. Y así. Y bueno, bueno, let's be healthy, este es el tema. Vamos a comenzar. Pues primero vamos a comenzar con unas pequeñas definiciones para ir adentrándonos al tema. Y pues al principio tenemos, ¿qué es un estilo de vida? Un estilo de vida es un conjunto de pautas, de hábitos y patrones de conducta que una persona va haciendo constantemente. Sin embargo, esto no significa que puedan ser beneficiosos para la salud. Hay algunos buenos y algunos malos que ahorita vamos a ir hablando sobre esos. ¿Qué son los hábitos de vida saludable? Los hábitos de vida saludable incluyen creencias, conductas, conocimientos que nos hacen mantener un estilo de vida o en dado caso que tengamos alguna enfermedad, una patología, un X cosa, nos van a ayudar a mejorar la salud. Cabe aclarar que unos hábitos de vida saludable no solo incluye hacer ejercicio ni alimentarte bien. Hay algunas cosas como la sexualidad, el dormir bien, algunas drogas legales, legales e ilegales como el alcohol, el tabaco e incluso están involucradas qué tanto cumplimos con las leyes de tránsito. Al principio les voy a explicar cómo interfiere el ejercicio. Pues el ejercicio realizado de forma regular y adecuada nos va a ayudar a mantener un peso, incluso nos puede ayudar a bajar de peso y nos puede ayudar también a mejorar el estado de salud, entre muchísimas cosas que igual lo vamos a ir mencionando posteriormente. El tabaco, alcohol y otras drogas. La Organización Mundial de la Salud asegura que el consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de mala salud en el mundo, causando más de 60 enfermedades, trastornos y lesiones. Esto está relacionado porque hay un montón de enfermedades relacionadas con este tipo de drogas, ya sean legales o ilegales, como las cardiovasculares, las respiratorias, incluso los accidentes de tráfico, cánceres, cirrosis, infinidad de enfermedades relacionadas con este tipo de drogas. La sexualidad. Muchos nos dirán de qué tiene que ver la sexualidad con vivir con un estilo de vida saludable. Pues la realidad es que es muy importante porque hay una falta de información y de comunicación entre las personas
ya sean papás, maestros, personal de salud, que hace que las personas vulnerables, en este caso podrían ser los adolescentes y los universitarios, puedan llegar a tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual y embarazos no deseados, los cuales ponen en riesgo la salud de la persona. Y por último, el de la alimentación, que este es nuestro fuerte. Pues queremos comentarles que los patrones de alimentación tristemente han ido deteriorándose actualmente y a lo largo del tiempo. Esto es debido por una infinidad de cosas. Algunas que podemos mencionar es que realizamos con mayor frecuencia comidas fuera de casa, aumentamos el consumo de comidas rápidas y ultraprocesadas, nos saltamos comida por falta de tiempo, entre muchos otros. A continuación, Vale y yo les vamos a contar algunos tips que creemos que son muy importantes a la hora de iniciar un estilo de vida saludable. Pero pues me gustaría comentar que no existe una regla ni una ley que nos va a decir, si haces esto, vas a ser una persona saludable. No, cada persona va a ir adaptando estos tips y los va a ir incluyendo en su vida para que tengan una vida saludable y prolongada. Bueno, ya que Jessie nos dio toda esta introducción y conceptos para entender un poco más de la vida saludable, es importante que igual reconozcan que el tener una vida saludable no solo se refiere a la parte de salud física o corporal, sino que también abarca la parte de salud mental y el bienestar mental, ya que procurar un equilibrio entre estas dos hace posible que la persona se pueda encontrar consigo misma, con el mundo que lo rodea, ¿no? Es importante también mencionar que no es una tarea fácil de alcanzar, pues por el ritmo frenético de la vida laboral, familiar, repercuten muchas cosas. Y esto obliga a que las personas adopten hábitos alimenticios que no favorecen en nada a su salud. Ya le puedes cambiar, Jessie. Bueno, ¿es posible llevar una vida saludable que se prolongue por mucho tiempo? Sí, siempre y cuando se mantenga y se cuide la alimentación. Este es el primer factor. En segundo lugar, tenemos que se realice ejercicio de manera constante, ya sea de mayor intensidad o de menor intensidad. Esto va a depender muchísimo de la edad que tengamos, alguna condición patológica y de muchos otros factores que más adelante les vamos a explicar. Que es importante también que se elimine por completo el tabaquismo y el alcoholismo. Como explicó Jessie, son dos factores que influyen muchísimo en nuestra salud. Y por último, aunque pareciera que fuera cliché, pero es importante adoptar una actitud positiva ante las dificultades y los obstáculos que nos plantea la vida. Y por último, para concluir esta parte, les queremos decir que sí, o sea, sí es algo difícil, porque es un trabajo muy personal, pero les aseguro que más que nada, la alimentación, si la ponen como factor de salud y de amor propio, lo de la parte física viene en segundo plano y es cuando realmente las cosas empiezan a suceder. Listo. Y bueno, una alimentación sana y equilibrada, como les dije, es el primer factor de salud física y mental, pero no es solo alimentarse por alimentarse, o sea, no es un día tomar la decisión de que yo, pues voy a comer saludable, voy a incluir frutas y verduras, pero voy a seguir comiendo mal, ¿no? Tampoco es así esto. Hay que seguir unas ciertas reglas para que podamos tener una alimentación muy sana, un estilo de vida saludable y que utilicemos a los alimentos como la medicina natural. Y bueno, como todo en la vida hay una parte buena y una parte mala, existe pues una mala alimentación que genera efectos perjudiciales en nuestro organismo. Esto se debe, por ejemplo, en primer lugar, que no lo realicemos de manera adecuada. Esto es que, por ejemplo, como les dije en el ejemplo anterior, que queramos empezar a comer saludable, que creamos que solo se trata de agregar frutas y verduras a la alimentación, o, por ejemplo, si quiero adelgazar, por ahí escuché que si yo disminuyo mis calorías es que lo voy a lograr. O sea, alimentarse de forma inadecuada nos va a llevar a una mala alimentación. En segundo lugar, tenemos no dejarse influir por modas. Y en esto nos referimos más a las dietas que se ponen de moda, como, la dieta cetogénica o
o cualquier otra dieta que por ahí escuchemos y que nosotros le intentemos hacer sin primero ir con un especialista y solo leer en internet, también nos puede llevar a una mala alimentación. En tercer lugar, tenemos la publicidad engañosa, y aquí más que nada nos referimos a esas empresas que venden suplementos alimenticios que te prometen que vas a tener una nutrición completa con el simple hecho de combinar licuados con quién sabe qué tanta cosa tengan. Entonces, aquí también podemos caer en una mala alimentación, porque aunque nos vendan la idea de que, ay, con que tú comes, consumas esto, vas a obtener todas las vitaminas y minerales y la energía que necesitas, hay que saber que no. Y por último, tenemos la imitación, que es lo que se está dando más frecuente y es el problema con el que batallamos los nutriólogos hoy en día, que es que las personas, porque ven que sus artistas favoritos, o en este caso bloggers, siguen algún tipo de dieta o les dicen, por ejemplo, que no, que yo, fíjense que si hacen tal cosa se van a poner como yo. Entonces la gente tiene tendencia a esa admiración que tiene por sus bloggers, imitarlos, cuando deben de saber primero que nada hay que saber que necesitamos diferentes cosas las personas, porque no, nuestro organismo no es igual, que porque una persona esté haciendo esto no significa que es para ti o te va a funcionar a ti, ¿no? Entonces es una de las cosas en las que hay que trabajar mucho, que es la imitación. Siguiente. Y bueno, otra cosa que igual es importante y se los queríamos platicar Jess y yo, es que alimentarse no solo es ingerir alimentos, es una cosa que engloba muchos aspectos. Influye, por ejemplo, los hábitos de consumo, el comer a la misma hora. O sea, no nos vamos a alimentar si nosotros estamos desayunando un día a las 6 de la mañana, al siguiente no desayunamos, a la otra desayunamos hasta las 3 de la tarde. Entonces, englobar el tener una hora de consumo es alimentarse también. El hacerlo sentado, sin ninguna distracción, sin prisas, masticar suficiente los alimentos. Todo eso es alimentarse. Y bueno, ahora dirán, después de todo lo que le hemos contado, una dieta perfecta, sana y equilibrada, pues ¿para qué nos ayuda? Principalmente tenemos un gran equilibrio hormonal y la regeneración de tejidos, que esto se logra con el consumo de proteínas. Tenemos obtención de energía, ya sea para las cosas que hagamos cotidianamente y para cumplir con las funciones de nuestro organismo. También el tener una dieta perfecta, sana y equilibrada nos ayuda con las defensas y a tener un sistema inmunológico funcionable, que es lo que ahorita necesitamos más que nada. Y hay que saber también que los nutrimentos o los nutrientes no se encuentran en un solo alimento. Hay que consumir de todos los grupos de alimentos para poder obtener todos los nutrientes. Y otra cosa es que existen dos factores con la que igual en la actualidad mucha gente está como que cuando quiere empezar su estilo de vida se confunde y no tiene en cuenta, que es la calidad y la cantidad. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo es que las personas lo aplican. Aquí, por ejemplo, tenemos una hamburguesa contra un acai bowl, que igual últimamente se puso de moda. En la hamburguesa, pues que vemos que tiene 685 calorías, al contrario del acai bowl que tiene 840. Bueno, aquí, si la gente se fija nada más en las calorías, se estaría fijando en la cantidad, pero no se estaría fijando en la calidad. ¿Por qué? Porque tú piensas, bueno, ok, me voy a comer la hamburguesa que tiene menos calorías, me ahorro unas calorías, entonces está súper bien, ¿no? Y no. Si nos ponemos a pensar en lo que queremos recalcarles aquí, que es la calidad, ¿qué nos aporta la hamburguesa? Pues bueno, o sea, grasas saturadas, alimentos altos en sodio, por ejemplo, el pan, que es carbohidratos simples. Entonces, o sea, sí estamos ahorrando calorías, pero ¿dónde está la calidad de alimentos? Al contrario que sí, el acai bowl podría tener más calorías, pero en este caso, pues obviamente tiene más nutrimentos, más vitaminas, mayor cantidad de fibra. Entonces aquí lo que la gente debe de aprender es que no siempre la selección de sus alimentos debe de basarse en la cantidad de calorías, sino más en la calidad de los alimentos. Bueno, estos son algunos de muchas cosas que tienen que tomar en cuenta cuando quieran iniciar un estilo de vida saludable.
El primero es consumir mayor cantidad de alimentos naturales y menor cantidad de alimentos procesados. A esto nos referimos que incluyamos mayor cantidad de frutas, de verduras, de carne, de pescado, de res, leguminosas, avena, todos estos cereales que vienen naturales y que los podemos consumir. Y menor cantidad de los procesados, como son las salchichas, las gomitas, los dulces los jugos industrializados, perdón, los pastelillos, los brownies y todo esto. Disminuir la cantidad de sal y azúcar. Se recomienda que consumamos a lo mucho 2 gramos de sodio al día. El sodio lo podemos encontrar en infinidad de alimentos y más que nada vienen de los procesados. Tenemos que tener muchísimo ojo con esto, ya que un exceso del consumo de sal nos puede producir hipertensión y algunas otras enfermedades como los eventos cerebrovasculares, etc. Uno de los tips que les podemos dar para que dejen de consumir sal es que en nuestra dieta la realidad es que le ponemos sal a todo, en las papitas las podemos encontrar en todos lados. Y un tip muy fundamental es que si tu mamá ya cocinó, no sé, una sopa de verduras, ya cocinó pollo, que evitemos ponerle sal de más. Acostumbremos a nuestro paladar, y a lo mismo aplicaría para el azúcar, no ponerle de más al café o al té o lo que estemos cocinando, no ponerle más porque tenemos que acostumbrar a nuestro paladar a acostumbrarse a los sabores naturales. 3, tomar abundante agua. Les aconsejamos que consuman aproximadamente 1.500 mililitros de agua al día, eso que sea lo mínimo. Si ustedes viven en algún estado de la República que es más caluroso, les aconsejamos que consuman muchísima más agua durante todo el día. ¿Cómo pueden? No hay ninguna cifra de que tienes que consumir 3 litros de agua. No, cada cuerpo es diferente. Y una manera de cómo puedes saber si estás consumiendo la suficiente agua es con el orín. Si el orín está más transparente, significa que ya consumiste la suficiente agua. Mientras más turbio, mientras más amarilloso esté, significa que nos falta más agua. Disfrutar la comida. Este es algo súper importante porque muchas personas sufren el estar comiendo, pero la realidad es que no. La alimentación la hacemos todos los días y si está muy pesado que obviamente estemos sufriendo cada comida. Uno de los tips que le podemos dar es que coman acompañados, que no coman solos. Si son personas que no les gusta estar solos, que lo disfruten con la familia, con los primos, etc. 5. Ser crítico con la información que recibimos. Hoy en día nos encontramos en un boom de información. Todos los días estamos recibiendo demasiada información y más que nada hoy el estilo de vida saludable y todo lo que te ven de cómo ser fit y todo eso está súper, 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 súper valorado. Entonces todo el mundo te está hablando de cómo hacerlo, pero nosotros tenemos que ser críticos. Un ejemplo les podemos poner es que si están promocionando una proteína porque con esto vas a bajar de peso, sean críticos y piensen, en realidad un licuado de proteína va a ser y va a suplir todos los nutrientes, vitaminas y minerales que necesito en una comida y a lo largo del día, ¿no? O sea, tenemos que usar el sentido común con este tipo de información. 6, activarte. Sí, el ejercicio, todos nos lo dicen y sí nos cuesta muchísimo realizarlo, pero la realidad es que es muy, muy importante y a continuación les vamos a decir otros beneficios que tiene el ejercicio. Pero activarte ahorita en cuarentena yo siento que es súper fundamental porque pues todos ahorita estamos estresados por esta situación, nunca sabemos cuándo va a acabar. Entonces activarte a hacer ejercicio y un ejercicio que a ti te guste te va a ayudar demasiado para no estar pensando en todo este rollo y pues liberar el estrés que tenemos. Ok, y antes de que Jessy le cambie, pero podemos, para que ustedes lo entiendan mejor, les vamos a dar algunos ejemplos de lo que podrían hacer para empezar su estilo de vida. El primero, como Jessy mencionó, que es consumir mayor cantidad de alimentos naturales y menor cantidad de procesados. En estos pueden empezar con pequeños cambios. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, si ustedes consumen refresco todos los días, podría ser que empiecen a elegir un día de la semana para consumir refresco. Este podría ser, no sé, sábado, ¿no? Ok. Otro cambio que pueden hacer es, si me tomo un litro de refresco, voy a cambiar por una lata de 355 mililitros y ahí ya le bajé a la dosis. Ahora, otro pequeño cambio que podrían hacer es que si se toman un refresco regular, cámbienlo por uno light.
y ahí ya tienen su primer, aunque ustedes lo vean que es muy poquito, les juro que es un gran cambio hacia su vida saludable. Otra cosa que pueden hacer igual es, por ejemplo, si les encantan las papitas, pues ahora háganse palomitas naturales. O sea, hay un montón de cosas que ustedes pueden empezar a crear con muchos ingredientes que tenemos en versiones de alimentos que a ustedes les gustan, en este caso, como, no sé, una hamburguesa o algo así, las pueden cambiar a versiones más saludables. Y otra cosa que igual quería mencionar, que Jessy dijo, que es disminuir la cantidad de sal y azúcar, en este caso, igual les recomendamos que, por ejemplo, les juro que si ustedes no le agregan sal a muchas de sus comidas y usan a los condimentos como sus sazonadores, no van a tener la necesidad de agregarle sal a sus comidas. Y en el disminuir el azúcar, no se le puede quitar a las personas tan bruscamente azúcar, sí, disminuirlo paulatinamente o empezar a utilizar sustitutos de azúcar. Existen ahorita en la actualidad muchísimos. Naturales podrían ser monk fruit, stevia, y podrían igual utilizar endulcorantes no calóricos artificiales, pero con estos hay un mayor riesgo. Hay muchos estudios científicos que demuestran que el consumo prolongado de estos endulcorantes artificiales nos provoca distensión abdominal, malestares estomacales e incluso podría ser también que nuestra flora intestinal se empiece a ver dañada y se originen muchísimos más problemas. Más adelante les voy a explicar lo de la flora intestinal. Y listo. Bueno, ¿y qué tenemos que considerar cuando queremos iniciar un estilo de vida saludable? Les hicimos algunos puntos que tienen que considerar y que los tienen que adaptar a su vida. Bueno, el primero es beneficios que tiene consumir alimentos de temporada. Si ustedes no los conocían, pues bueno, los alimentos de temporada son los alimentos que llegan a su curso natural, que son cosechados y son vendidos en la época del mes en las que son más provenientes a tenerlos, ¿no? Porque hoy en la actualidad podemos encontrar todos los alimentos en todas las épocas del año, cuando realmente no debería ser así, porque hay ciertos alimentos que se cosechan en temporadas de año donde son por el clima y por muchos otros factores, ¿no? Sus beneficios son que primeramente los alimentos de temporada conservan todos sus nutrientes. ¿Por qué? Porque están en su punto idóneo de maduración. Las verduras, por ejemplo, contienen más cantidad de vitaminas y minerales y las frutas tienen la cantidad de azúcar apropiado. El segundo es que su sabor es más intenso y característico. ¿Por qué? Porque el alimento no se recoge cuando está verde o cuando necesitamos madurarlo de forma artificial. Entonces conserva su color, su textura, su aroma y no son alterados. El tercero es que apoyamos a mercados locales debido a que en estos lugares proveen los alimentos directamente. El tercero es que son económicos debido pues que como lo están vendiendo en la temporada del año que sí debería de ser, pues hay muchísimo, entonces es más económico. Y el último es que, aunque ustedes no lo crean, cuidamos al medio ambiente. ¿Por qué? Porque no estamos usando aditivos ni pesticidas y nos estamos ahorrando muchas emisiones de dióxido de carbono que también se utilizan para los cultivos artificiales de los alimentos. Y bueno, aquí les dejamos, por ejemplo, ahorita que ya vamos a estar en agosto, la próxima semana, estos son algunos de los alimentos que son de ese mes, que está la sandía, la fresa, los frijoles, los plátanos, los aguacates. Pero este consejo es para que ustedes, ahorita que ya saben de los alimentos de temporada, es que busquen en internet qué alimentos son los que van por mes para que sean los alimentos que consuman y estén apoyando todo esto que dijimos. Bueno, la segunda cosa para los aspectos a considerar para nuestra vida saludable es que existen dos aliados de la dieta. La primera es la fibra,
que ahorita les voy a explicar, y los probióticos. Bueno, la fibra es la parte comestible de las plantas o de los hidratos de carbono análogos, y este se resiste a la digestión y a la absorción del intestino delgado. Es por eso que acelera nuestro tracto intestinal, es el laxante más natural que existe, ayuda también con el control de colesterol en sangre y con la regulación de la glucosa en sangre. Existe fibra soluble e insoluble. Para los adultos se recomienda un consumo de 25 a 30 gramos al día, y estas las puedes encontrar en verduras, en cereales integrales, en nueces, legumbres y en las frutas, específicamente en la cáscara de las frutas. Sus beneficios son que acelera el tracto intestinal porque mejora, la evacuación. Ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque retrasa la absorción del azúcar, lo cual es muy útil para pacientes con diabetes tipo 2. Otra es que es una herramienta ideal para la pérdida de peso, ya que la fibra requiere que la mastiques por más tiempo, lo que permite que estés saciado por mucho más tiempo. Además, por si no sabían, hay personas que pueden llegar a pesar 1 o 2 kilos más solo con tener residuos de heces en el colon. Y la última es que previene muchísimas enfermedades porque tiene una bastante función en la parte de prevención de enfermedades cardiovasculares. Como les dije anteriormente, por la que se facilita que el colesterol sea eliminado por las heces y tenga dificultad en la absorción de grasas. Bueno, y por otro lado tenemos a los probióticos, que son microorganismos vivos, como bacterias y levaduras, que al consumirnos nos proporcionan muchísimos beneficios para la salud. Estos se encuentran principalmente en alimentos fermentados. También hay alimentos a los que son agregados estos probióticos o están disponibles en suplementos dietéticos. Sus beneficios es que ayuda a la digestión, mejora nuestro sistema inmunológico, ayuda con la absorción de nutrientes y ayuda con ciertas patologías, que es lo que voy a explicar a continuación. Bueno, como la mayoría de los que nos están viendo son médicos, quisimos darle como un plus a esta presentación y proporcionar estudios científicos, en este caso del área de la medicina, que ayudan con el consumo de los probióticos. La primera es que hay la dermatitis atópica, como ustedes saben, es una afección de la piel que afecta principalmente a los niños, en donde la piel se les seca y les pica y cuando se rascan les salen como unas erupciones, ¿no? Bueno, hay estudios científicos que han demostrado que el consumo de probióticos durante el embarazo o durante edades tempranas ayuda a disminuir los síntomas de dermatitis atópica e incluso elimina el riesgo de desarrollar la dermatitis. La otra es que diarrea relacionada con antibióticos. En este caso, pues, los antibióticos, o cuando tenemos igual diarrea, puede matar muchos de nuestros microorganismos beneficiosos que están en el aparato digestivo y causar diarrea. Entonces, por lo tanto, necesitamos como una repoblación de estas bacterias, entonces la vamos a poder obtener con ayuda de probióticos. El otro estudio es sobre el síndrome de colon irritable, que como sabemos es una afección bastante común, en donde nos duele el estómago, tenemos molestias muy frecuentes, distensión abdominal, gases. Entonces, pues bueno, hasta hoy en día no hay una, como ustedes saben, pues no hay una causa como muy clara, pero se ha demostrado que el consumo de probióticos ayuda a tratar muchísimos de los síntomas del colon irritable. Igual, depende de la cepa que se esté consumiendo, cuánto tiempo se usa y el síntoma que se va a tratar. Y por último, tenemos igual unos muy interesantes que son la hipercolesterolemia y la obesidad, que igual algunos estudios científicos han demostrado que los lactobacilos y los acidófilos, que son probióticos, ayudan a reducir ligeramente las concentraciones de colesterol y en este caso de la obesidad también se ha demostrado que tiene repercusión en la disminución del peso con la ayuda de los probióticos, pero en esto sí es importante mencionar que sí hace falta evidencia científica en esta parte de la obesidad. Bueno, como cuarta cosa tenemos
también muy importante que deben de considerar es la combinación de alimentos, porque como les decimos, no solo es cuestión de empezar a alimentarte y comerte bien, comer bien, es cuestión de que también sean inteligentes al momento de hacer combinaciones de alimentos. ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos que si tú los combinas con otros, les juro que les dan mayores beneficios a que si los consumieran solitos. Porque aquí hay algunas cosas que es importante que les digamos, que por ejemplo favorece la digestión, evita la fermentación de alimentos, mejora la absorción de nutrientes, ayuda con el control de peso, tenemos una reducción del flujo y acidez de estómago, y así evitamos también que se acumulen toxinas y la fatiga tras comer, que se conoce como mal del puerco. Y bueno, aquí hay unas cosas que se pueden dar una idea para combinar alimentos. Bueno, más que nada son reglas. La primera es que las frutas son mejor comerlas solas. ¿Por qué? Porque así podemos lograr que las vitaminas y minerales que vienen en las frutas se puedan absorber de mejor manera. Pero sí, lo que sí podemos hacer es combinar varias de un mismo tipo, pero es mejor solas. La segunda es combinar legumbres con cereales. ¿Por qué? Porque aquí creamos un alimento completo, ya que se integran los aminoácidos. Hay ciertos aminoácidos que solo se encuentran en las legumbres y ciertos aminoácidos que solo se encuentran en los cereales. Entonces, la combinación, vamos a hacer un plato completo y perfecto. La tercera es que los alimentos ricos en almidón van mejor con legumbres y con verduras. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos algún alimento alto en almidón, como por ejemplo las papas, y las combinamos con carne, la combinación con alimentos de origen animal va a hacer que los almidones se vuelvan indigestos. Por lo tanto, va a provocarnos distensión abdominal, gases y un montón de malestares tras consumirlos. Y la cuarta es que las frutas ácidas van separadas de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque hay evidencia que demuestra que el consumir frutas ácidas con hidratos de carbono inhiben la absorción correcta de estos al intentar consumirlos. Las frutas ácidas son, por ejemplo, las fresas, los limones, la sandía, hay muchísimas frutas ácidas. Entonces es cuestión de echarle un ojo para que no cometamos esto. Bueno, y aquí también les dejamos algunas ideas de combinaciones que pueden hacer. Tenemos, por ejemplo, la primera, que en este caso sería, como les mencioné, un cereal con una legumbre. El arroz, en este caso, tiene metionina, que es escaso en las legumbres, y el arroz tiene lisina, lo que falta en los cereales. Entonces, la combinación de estos va a hacer que las proteínas se complementen. Esta es una de las estrategias que las personas que practican el vegetarianismo o son veganas utilizan para poder obtener la proteína vegetal. Tenemos otra combinación que son los huevos con tomate. En este caso, pues la vitamina C que tiene el tomate ayudaría a la absorción del hierro que tiene el huevo. Y esto también funciona con el hierro que se encuentra en los vegetales. Podemos combinar, por ejemplo, si nos servimos un plato de arroz, podemos exprimirle un poquito de limón y ahí estaríamos ayudando a la absorción del hierro que tiene el frijol. La siguiente son unos garbanzos con espinacas. En este caso, pues los garbanzos tienen hidratos de carbono que aportan hierro y fibra y combinan muy bien con el calcio, la vitamina C y el agua que está en las espinacas. Y en el otro lado tenemos la pasta con salsa pesto. Aquí es algo que, aunque se vea sencillo, les juro que es muy, muy, muy complejo. Ya saben que el pesto se hace con albahaca y con piñones. Entonces, la albahaca hace que las vitaminas liposolubles que están en los piñones se puedan absorber mejor. Igual cumple la regla que ya les había dicho antes de que los hidratos de carbono combinan mejor con los vegetales. Entonces, aquí podemos digerir mejor la pasta. Entonces, si se dan cuenta, sí es como que muy estratégico esto de andar combinando alimentos que funcionen y aprovechar el máximo, ¿no? Bueno, en quinto lugar tenemos las leyes de la alimentación. Son 5 leyes que son fundamentales que hayan en nuestra dieta. ¿Qué dieta? ¿Qué significa? No es dieta para bajar de peso ni para subir de peso, sino dieta es todo lo que comemos en un día. La primera es que
en todo lo que comemos tiene que estar completa. ¿Esto qué se refiere? Que debes de tener todos los grupos en todas las comidas que vas a hacer en el día. Esto puede ser las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, las vitaminas, los minerales. ¿Y dónde los vamos a obtener? De los alimentos que son naturales, como las frutas, las verduras, la carne. Sí es verdad que en algunos alimentos procesados sí hay vitaminas. Sin embargo, estas vitaminas que están en los alimentos procesados son adicionadas. O sea, esto quiere decir que son sintéticas. Es mejor obtener las vitaminas, minerales, proteínas y todo esto de los alimentos que son naturales, como ya les mencioné. La segunda es suficiente. Tiene que ser específico, esto es con ayuda de un nutriólogo, las cantidades de energía necesarias que necesitas para cumplir todas las funciones que vas a hacer en todo el día. Desde dormir, desde comer, desde que vas a subir las escaleras, desde que vas a comer, desde que estás pensando. Todas estas actividades que hacemos cotidianamente necesitas energía para poder llevarlas a cabo. Y es por eso que necesitas cumplirlas al 100% para que puedas tener energía para todas estas actividades. La tercera es inocua. Esta hace referencia a la higiene, la forma de cómo vamos a preparar los alimentos. Y todo esto va a ser para que nosotros evitemos enfermarnos con los mismos alimentos. Un ejemplo puede ser que nosotros cuando vamos al baño no nos lavamos correctamente las manos. Ahorita en cuarentena hemos escuchado un montón de cosas, o sea, un montón de formas de que cómo lavarte bien las manos. Y esto debemos de aplicarlo cuando vayamos a cocinar, porque ¿qué es lo que pasa cuando vamos al baño y no nos lavamos bien las manos? Puede ser que los microbios que teníamos, ya sea en el orín o en las heces, que lo pasemos a los alimentos y muy difícilmente los alimentos se mueren. Entonces se lo pasamos a las personas y es un ciclo vicioso y empiezan con diarreas, con salmonela y todo esto. Entonces es muy importante que te laves muy bien las manos, que escores bien los alimentos en la nevera, que los alimentos como la carne y todo eso los pongas debajo para evitar que la sangre de estos alimentos te caiga y se contaminen todos los demás, etc. El 4, tiene que haber un equilibrio. Equilibrio en todo. O sea, no puedes consumir mayor cantidad de carne y menor cantidad de frutas y verduras. Tiene que haber un equilibrio. Tienes que consumir un poquito de cada uno. La quinta, y yo considero que es una de las más importantes, es que tiene que ser adecuada. Adecuada significa que para una mujer, para un hombre, para un niño, si estás embarazada, si estás en la tercera edad, dependiendo de en qué etapa te encuentres, tu dieta va a ser específica y tienes que cubrir los requerimientos necesarios específicos para esa época en la que te encuentres. 6. ¿Qué es la actividad física? Ahorita es muy importante que nos estemos activados para estar pensando en otras cosas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud menciona que tenemos que hacer 150 minutos a la semana de actividad física. Puede ser de que salir a correr, caminar, hacer spinning, todas estas actividades. Sin embargo, estos 150 minutos los tienes que distribuir de igual forma en los días que tú vas a hacer ejercicio. Un ejemplo es, yo, Jessica, decido hacer ejercicio 5 veces a la semana. Ok, los 150 minutos, que es lo mínimo que debemos hacer a la semana, lo voy a dividir entre los 5 días. Esto significa que voy a hacer 30 minutos todos los días. Y así puedes ir aumentando poquito a poco la cantidad de ejercicio que hagas al día hasta llegar a los 300 minutos. Y de igual manera tienes que dividir los 300 minutos entre los días que tú vas a hacer ejercicio. No puedes hacer, o sea, si quieres no puedes hacer 5 días, pues porque no sé, la flojera o lo que sea, puedes dividirlo entre 4, pero tienes que hacer en total de 150 minutos a 300. Y ahorita recomendamos que hagan, obviamente, ejercicio. Y hay muchísimas plataformas para que ustedes puedan hacer ejercicios, ya que los gimnasios y la mayoría de centros para hacer ejercicio están cerrados. YouTube es una plataforma padrísima para que puedas encontrar el ejercicio. Hay infinidad de ejercicios, hay desde pilates, hay desde los ejercicios de alta intensidad, que son los HIIT, los que son de baja intensidad, que es el LISS. Hay yoga. Sin embargo, recomendamos que sean para principiantes, ya que
Si tú vas a iniciar un nuevo ejercicio y como no estás presencialmente en la clase y no hay un maestro que te esté guiando, puede ser que llegues a tener algún tipo de lesión. Entonces, recomendamos que empiecen con los de los principiantes y poco a poco ir escalando hasta llegar pues ya a otros niveles. Y algunos beneficios que hay de hacer ejercicio es que mejoras la resistencia a la insulina, aumentas tono y fuerza muscular, aumentas tu autoestima porque te empiezas a ver mejor, reduces tensión y estrés, también puedes disminuir en el EPOC, puedes disminuir la disnea e incluso puede disminuir el riesgo de mortalidad hasta un 30%. Bueno, y aquí ya llegamos a este momento y seguro todos están preguntando cuál es la mejor dieta, que si la keto, que si la paleo, que si el ayuno intermitente, y nosotros tenemos la respuesta. La realidad es que la mejor dieta va a ser diferente para cada quien y nosotros decimos que tiene que tener estas cuatro características. La primera es que cumpla con las leyes de alimentación que ya les habíamos mencionado, como equilibrada, variada, inocua. Si no cumple con estas cinco, pues ya puedes decir pues como que algo anda aquí mal. Dos, que sea sostenible a largo plazo. Porque ¿qué es lo que pasa? Comienzas a hacer una dieta de licuados o una dieta detox o una X dieta y que es una dieta que es una semana o dos semanas, o cada una tiene diferente tiempo. Pero la mejor es la que puedas iniciar hoy y que te veas haciéndola 5 o 10 años y el resto de tu vida. Tres, que sea de tu agrado. Porque obviamente cuando estás haciendo algo que no te agrada, pues como que ya lo sientes más pesado y es mejor incluir los alimentos que a ti te gusta. Si te gusta, no sé, la carne, la puedes incluir. Si no te gusta la carne, ok, no hay ningún problema. Puedes hacer la dieta vegana, vegetariana. Hay distintos tipos de dieta que puedes hacer de acuerdo a lo que a ti te guste. Cuatro, y siento que es una de las más importantes, que sea económicamente sostenible. Hay demasiadas dietas que te exigen que tengas alimentos súper caros, pero la realidad es que no. Hemos visto a lo largo de esta presentación que hay alimentos que son los de temporada, que normalmente son más económicos, y esto nos puede ayudar muchísimo al presupuesto que tenemos destinado para la alimentación. Bueno, y ya para estar finalizando, ¿qué es lo que debemos de evitar cuando queremos iniciar es un estilo de vida saludable? El primero es no creer todo lo que vemos, leemos y escuchamos. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente nos empieza a decir de que no, es que mi tía me dijo que está haciendo esta dieta. O no, es que mi amiga me está haciendo, está tomando el... ¿Tú compras meses hoy? No, estoy en una conferencia. Perdón por eso. Luego que nuestra prima nos está diciendo que está tomando el vinagre de manzana en ayunas, que porque te va a bajar de peso. No creamos todo lo que estamos leyendo, escuchando, porque pues obviamente tú lo escuchas y dices, ah, no manches, voy a tomar este vinagre porque voy a bajar de peso. Y pues recurrimos a estos métodos rápidos que al final de cuentas no van a tener ningún beneficio en nuestra salud. Dos, no imitar a bloggers, influencers, artistas y familia, que ves lo mismo. Ahorita está de moda que todo el mundo se está creyendo todo lo que están haciendo los influencers y los bloggers. La realidad es que nosotras no estamos en desacuerdo con los bloggers, influencers y todo esto, porque pues nosotras tenemos un blog de nutrición donde compartimos un montón de recetas, tips, etc. Sin embargo, les recomendamos que si van a seguir a una persona, blogger, influencer, porque te gustó las recetas o etcétera, que te preguntes, ¿quién es esta persona? Lo que me está diciendo, ¿de dónde lo está agarrando? ¿Tiene algún papel que lo respalde? ¿Es doctora? ¿Es nutriólogo? ¿Es algún profesional de la salud? Que te preguntes, ¿quién es y por qué me lo está haciendo? Porque se han dado los casos que muchos bloggers, influencers y todo esto empiezan a promocionar productos que a final de cuentas solo lo están promocionando porque ellos están ganando y no porque va a haber un beneficio a la salud. Tres, y uno muy importante, que no obligues a las personas a hacer un cambio cuando ellos no quieren. El cambio tiene que iniciar desde uno mismo. ¿Y por qué lo decimos? Porque también se ha dado muchísimos casos que el novio, que el papá, que la familia te empieza a decir, no, es que haz esta dieta porque ya estás subiendo de peso, o no lo sé. Pero empiezas a escuchar todas estas cosas
y luego la gente te empieza a obligar a hacerlo y tú no lo quieres hacer, no lo vas a terminar haciendo por tu gusto, o puedes terminar haciéndolo, pero no vas a estar satisfecho y luego vas a regresar a lo mismo. Entonces no van a haber cambios permanentes cuando alguien obliga a alguien a hacer este tipo de dieta. Bueno, ¿vas a concluir, Jessy? No, concluir? Tú. Pues bueno, entonces, en conclusión, pues ya vimos que sí, que primeramente, pues, la salud no depende nada más de la parte física, sino depende también de la parte mental, que también es importante que tú empieces con pequeños cambios, te acerques con un nutriólogo, con un especialista de la salud, no intentes invitar a bloggers o a gente que no está capacitada para darte información, porque no es padre jugar con tu salud, ¿no? Otra cosa es que igual utilices estrategias. Si vas a empezar a hacer una vida saludable, utiliza estas estrategias que te acabamos de dar. Utiliza los aliados, la fibra, los probióticos. Empieza a hacer estas combinaciones de alimentos. Si tú de por sí ya probablemente comías de forma saludable o tienes una vida saludable, empieza a aplicarte. Tal vez no estás cumpliendo con todas las leyes de la alimentación. Entonces, ahí es donde puedes empezar a rellenar esos puntos que te hacen falta. Si haces actividad física, proponte hacerte un poquito más todos los días o probar alguna otra cosa que no habías probado. Hay muchas cosas que si ya habías iniciado tu camino hacia una vida saludable, puedes mejorar. O si tú que nos estás viendo no has llegado a este punto de querer empezar tu camino hacia una mejor vida, pues ojalá que con esta plática que Jess y yo te dimos, te hayas animado, porque si te diste cuenta, hablamos de muchas cosas que probablemente te sorprendiste, como lo de las combinaciones de alimentos o los probióticos o un montón de cosas. Entonces esperamos que te animes, que te acerques a un especialista de la salud si quieres empezar con este cambio. Y ya, nada más. No sé si alguna otra cosa quieras concluir, Jessy. Sí, pues me gustaría concluir con que una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerte sana. Y esta se logra combinando varios alimentos, como Vale lo dijo, de que combinando cereales con leguminosas y que nos satisfaga, que nos satisfaga todas nuestras necesidades nutritivas, nuestras capacidades para que podamos hacer todas nuestras actividades todos los días y no tengamos ningún problema. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias a las dos. La verdad estuvo muy, muy padre su ponencia. Entonces ahorita vamos a dar unos minutitos para ver si nos llega alguna pregunta. De mientras que esperamos, les digo a los demás que no se vayan a salir del grupo o algo así que tenemos, porque vamos a mandar una encuesta final. Entonces, si contestan la mayoría de las preguntas correctamente, les vamos a hacer llegar un reconocimiento a su correo. Si alguno de aquí que está en esta videoconferencia ya ha estado en otras actividades con nosotros y no les ha llegado su reconocimiento, me pueden hablar directamente y ya yo se los otorgo. Y de nuevo, muchas gracias. A ustedes también les va a llegar un reconocimiento a su correo. Bueno, en lo que veo ahorita... Gracias. En lo que ahorita nos llegan preguntas, yo tengo una pregunta. Dinos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio en la mañana, Okay. Pero sé que no está bien que haga ejercicio sin comer, pero cuando como y hago ejercicio me da como que náuseas, molestias y todo eso. ¿Qué alimento me recomiendan para comer antes de hacer ejercicio? Ok, primero que nada, vamos a complementarnos las dos, porque las dos sabemos de este tema. Primero que nada, te vamos a decir que tienes que ver qué tipo de ejercicio haces. Si es un ejercicio muy intenso
o la duración de este ejercicio, porque lo que se recomienda es, si es un ejercicio de baja intensidad, que en este caso va a durar 15 minutos o hasta 30 minutos, y solo vas a caminar, a pasear al perro, o vas a hacer como yoga, o algo que no implique que tú tengas mucho movimiento, puedes hacerlo en ayuno, o incluso te puedes comer un pre-workout, que en este caso es echarte un café, y puede ser, por ejemplo, unos Ritz Cakes, una rebanada de pan con un poquito de crema de cacahuate, puede ser una taza de yogur griego con un poco de granola, puede ser incluso una fruta, una manzana, un plátano, porque lo que necesitas aquí es como la pequeña parte de los alimentos que es la glucosa rápida, de rápida absorción, para que te dé energía en ese momento. Si es un ejercicio de alta intensidad que va a durar, que va a implicar que hagas, por ejemplo, no sé, HIIT o algo que implique que te muevas mucho y que dure más de 30 minutos, sí te recomendamos que desayunes, por ejemplo, no sé si ahorita con lo que nos comentaste, ¿desayunas y a la media hora haces ejercicio? ¿O cómo es que pasa? ¿Desayunas, haces ejercicio o esperas un tiempo? Desayuno hago, espero como una hora y ya después hago ejercicio. Ok, entonces en este caso te recomendaría que esperaras 2 horas y que tus alimentos fueran, por ejemplo, podría ser que te eches unos huevos que son de fácil digestión, una rebanada de pan, en este caso integral, para que sea tu carbohidrato, y completarlo con alguna fruta, que es lo que te puedes comer incluso desayunas y media hora antes te puedes echar la fruta. Entonces son ese tipo de alimentos que son que van a implicar que tu digestión sea más rápido, ¿no? Y esperarte siquiera 2 horas para hacer ejercicio. No sé si ya si quieras completar la pregunta o... Sí, o sea, todo lo que dice Vale es súper cierto, pero algo que yo me gustaría comentarte es que la comida que vas a hacer antes de hacer ejercicio va a depender de cada persona. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo sí desayuno, no sé, un licuado o algo que tenga muchísimos líquidos, a mí luego me empieza a doler, ya sabes, el famoso dolor de caballo por consumir tanto líquido. Yo siento que eso más depende como que de cada persona y de los gustos. Yo te puedo decir ahorita algunos, para complementar lo que dijo Vale, puedes comer, no sé, un poco de yogurt, puedes comer almendras, un plátano con crema de cacahuate. Estos son súper básicos, pero yo sí siento que funcionan porque no son tan altos en calorías que luego vayas a decir de que no, es que voy a vomitarlo o algo así. O sea, los vas a asimilar súper rápido. Y otra cosa que tienes que considerar es que no sean tan cargados, porque empieza a pasar lo que a ti te pasa, que empiezas a tener ganas de vomitar y todas estas cosas. Entonces, que sean comidas muy ligeras para evitar todas estas cosas. De hecho, en el blog subimos hace poquito uno de estos, este tema, y pusimos algunas opciones que las personas pueden hacer. Incluso puedes intentar con un licuado, si a ti te parece, y si a ti se te asimila diferente, porque pues ya sabes, cada persona es diferente. Vale, muchas gracias. Ya tenemos unas preguntas. Uh-huh. Una de ellas es... Sofi, tenemos unas preguntas que hicieron en el chat de YouTube. Sí, ahorita las leo. ¿Mande? Polo Oropesa, ¿por qué la dieta que hacía a mis 20 años y me hacía bajar 1 kilo por semana por mucho tiempo, ahora a los 45 años ya no me funciona? Ok. No. Creo que esa la hizo. Ok, ya. ¿Por qué la dieta que hacía hace 20 años? Ok. ¿Por qué? Porque probablemente cuando tenías 20 años tenías una actividad física mayor que la que tienes ahorita. ¿Qué puede ser? Que probablemente a los 20 años ibas a la universidad, caminabas, incluso no sé si en ese tiempo hacías ejercicio, ibas al gimnasio. O sea, por ser más jóvenes, pues somos propensos a estarnos moviendo más, tener más actividad física. Ahora, ¿qué otra cosa implica en esta pregunta que hiciste? El metabolismo cambia. Cuando a mayor edad, el metabolismo se vuelve más lento. Entonces, probablemente si tú hacías una dieta en ese tiempo, que sí, te hacía bajar 1 kilo, ahorita con la edad que tienes, como tienes un metabolismo más lento, vas a requerir una dieta probablemente un poco más exigente y un poco más adaptada a, pues te digo, como explicó Jessy en la presentación,
tienes necesidades diferentes por la edad, si tienes, por ejemplo, alguna patología que no tenías cuando tenías 20 años, entonces influye en muchas cosas. Y sí, como los nutrólogos, un nutrólogo no te da una dieta para que sigas 3 meses, es ir con el nutrólogo y te da, probablemente te cite cada 15 días o una vez al mes, porque las dietas tienen que cambiar, tu metabolismo cambia por el peso, por la edad, por muchas otras razones. Entonces, no sé si respondí a tu respuesta, pero yo te recomendaría que ahorita que tienes 45, ya no sigas la dieta que tenías a los 20 años y que vayas con un nutrólogo para que pueda igual hacerte un análisis de composición corporal y te dé algo adaptado a la edad que tienes, al tipo de actividad física que ahorita haces y así. Espero haber contestado tu pregunta. Ok, muchas gracias. Creo que hay una última pregunta. Dice, hola, en mi dieta, concretamente en las colaciones, combino una fruta y semillas, ya sea una por la mañana y otra por la tarde. ¿Es correcto? O sea, combina, se refiere a que combina... O sea, que tú se cuenta, no sé, crema, cacahuate o almendras con alguna fruta. Okay. Sí, o sea, es lo que les estamos diciendo. O sea, cada persona va a ser diferente y lo va a asimilar de distinta manera. Y sí se recomienda estas colaciones y de hecho son fuentes de proteínas las semillas y que se recomienda en un preentrenamiento o en una colación o un después de entrenamiento. O sea, sí es algo muy bueno y como le habíamos mencionado a Sofi, que puedes intentar igual otras cosas como un licuado, yogurt con semillas, o sea, no es, tiene que ser algo ligero. Y si lo dices, creo que lo preguntó por la parte que dijimos de las frutas, que es mejor comerlas solas, y a ti te pusieron de colación frutas y semillas. No hay problema de que las consumas así como te lo indicaron. Nada más lo que mencionamos en la presentación es que es mejor comerlas solas. ¿Por qué? Porque así puedes asimilar mejor las vitaminas y minerales, pero no pasa nada con que las combines con otras cosas. Vas a seguir teniendo todas las propiedades de los dos tipos de alimento, pero pues es mejor consumirlas solas. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. Sí, me hicieron una pregunta en privado. Dice, uh-huh, actualmente está de moda el fasting. ¿Qué tan recomendable o bueno es este? Ok, el fasting es ayuno intermitente. Pues aquí la verdad, hay muchos debates en la actualidad. ¿Por qué? Porque han surgido muchos estudios científicos actuales y pasados que hablan del ayuno intermitente. Primero que nada hay que entender que no es una dieta, simplemente es adaptar las comidas a una ventana de alimentación. Existe ayuno de 12 horas, de 14, de 16, de 18, incluso de 24 horas. Y es aquí donde, por ejemplo, ayunamos. Sí, hay muchos beneficios de ayunar. Pero, por ejemplo, tienes una ventana de alimentación, eliges el ayuno de 18 horas, te alimentas en las siguientes horas y luego vuelves a ayunar, ¿no? Es una buena práctica, no es ni la única ni la mejor, pero es más que nada las personas que se adapten más al ayuno, es perfecto para ellas, porque no es para todos, y es muy importante que les mencionemos esto si quieren intentarlo, porque se puede originar a un trastorno alimenticio que puede ser los atrancones, porque si la gente intenta meterse en esas cosas que ni siquiera conocen y creen que porque han leído que el ayuno los va a hacer adelgazar, se meten, si pasas muchas horas sin ayunar, probablemente llegues cuando ya a probar tu primer bocado de comida después de tanto tiempo ayunar, te puede dar un atrancón. Entonces no es para todos, si lo quieren intentar tienen que ir con un nutrólogo para que los guíe por este camino. Y también les quiero mencionar que, como les dije, no es el único método para adelgazar, que es para lo que más lo usan, porque simplemente es tú para poder adelgazar, para poder reducir de peso, necesitas un déficit calórico. Entonces hay muchas personas que se les hace difícil desayunar, comer, cenar, tener colaciones y todo esto con un déficit calórico. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente quitas el desayuno, tienes tu comida, tus colaciones, tu cena, entonces con con solo quitar el desayuno, ya estás teniendo un déficit calórico. Entonces es aquí donde funciona el ayuno intermitente para la reducción de peso. Pero bueno, en sí, lo que te recomendamos es que si lo quieres intentar, vayas con un
con un nutriólogo, pero sí es importante esta parte que te digo, de que no creas que es el único método para adelgazar y no es para todo mundo, por lo que mencioné el trastorno alimenticio. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, hay otra pregunta. Dice, ¿qué tan bueno es seguir una dieta vegana? Aquí tenemos una experta, Jessy. Jessy es vegetariana, ella puede responder a esta pregunta. Hola, la realidad es que, como pues hemos mencionado a lo largo, todas las dietas no son para todas las personas, tienen que ver mucho con, o sea, pues con tus gustos, porque yo llevo siendo vegetariana hace 4 años, y la verdad, a mí en lo particular sí me funcionó. He escuchado a muchas personas que le iniciaron y no les funcionó. ¿Esto por qué pasa? Porque no se acompañan, no van de la mano de un nutriólogo o un profesional de la salud que es experto en este tema, porque cuando tú, de que yo, Jessica, decido sin ser nutrióloga ni nada, empezar una dieta vegana, dieta del ayuno intermitente, de la keto, sin la ayuda de un profesional, puedes llegar a tener un montón de problemas, puedes llegar a tener anemia, demasiado desnutrición, o incluso si la tienes mal, puedes subir muchísimo de eso, porque he visto muchísimos veganos, empiezan a comer demasiado carbohidratos, demasiado pasta, demasiado pan, y no estamos diciendo que sea malo, sino que lo consumen en exceso, porque piensan que es la única opción, pero yo te recomendaría que vayas con un nutriólogo que sea experto y que comparta contigo esta idea, porque hay muchos nutriólogos que no están a favor de eso. Yo, en lo personal, sí estoy a favor, porque a mí me ha funcionado, porque la he llevado correctamente y gracias a Dios porque he llevado todo esto correctamente, no he tenido ningún problema de salud, como muchas personas por hacerlo mal llegan a caer en un problema de salud como la anemia y todas estas cosas. Muchas gracias por las respuestas. Creo que ya no hay más dudas. Entonces vamos a dar por finalizada la transmisión. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y recuerden que en unos minutos más voy a mandar el método evaluativo para que puedan adquirir un reconocimiento. Y gracias. Hasta luego a todos. Gracias.